que dispones para dedicarlo a Dios. Porque Él nos habla en el silencio. Número 2. Empieza el día yendo a misa. El comienzo perfecto para cualquier retiro. Si puedes estar en la iglesia un poco antes de que comience la misa. Aprovecha para leer el Evangelio del día y rezar con él antes de la misa. Puesto que has despejado tu tiempo de la mañana, intenta participar en la misa de forma contemplativa. Evita pensar en tareas futuras. Pide a tu ángel de la guardia que te ayude a concentrarte. Cuando recibas la Eucaristía, pide a Jesús que te conceda toda la gracia de un buen retiro. Número 3. Acude a la adoración eucarística. Si puedes asistir a misa en una parroquia que también tenga una capilla para adoración eucarística, sería ideal. Porque después de misa puedes pasar a la capilla y dedicar un tiempo extra de oración. Puede que no dispongas de mucho tiempo para orar de esta forma, así que usa tu tiempo bien. Empápate de Jesús. Pídele que te conceda las gracias y el entendimiento para sentir la revitalización. La conversión. La transformación después de este breve tiempo de retiro. Número 4. Da un paseo con el rosario. Soy una grandísima entusiasta de los caminos del rosario. Me encantan. Después de pasar algún tiempo de oración por la mañana, dirígete a algún parque cercano o a algún lugar pintoresco donde no te molesten y da un paseo rezando el rosario lentamente, en meditación. Si te gusta hacer fotos, detente de vez en cuando a capturar alguna imagen hermosa. O escribe un poema corto. Luego retoma el rezo del rosario. Número 5. Intenta hacer hueco a 3 periodos de oración. Si vas a hacer un retiro de mediodía, dalo todo. Reza durante tanto tiempo como puedas. Puede que tengas dudas, pero en realidad no es tan duro como parece. Divide tu oración en periodos de 45 minutos, pero tampoco te agobies con tener que cumplirlo estrictamente. Mientras tanto, prueba a escribir en el diario. A hacer una lectura espiritual o simplemente a tomar una taza de café mirando por la ventana. Si no te ves capaz de hacer tus periodos de oración en una iglesia, entonces escoge un lugar tranquilo y alejado de los demás. Mi madre dedicó un vestidor de la casa exclusivamente para la oración y cuando joven yo siempre supe que no debía molestarla si estaba en el cuarto de rezar.